A ver, Crux, mañana es un gran día, y no solamente por las eliminatorias rumbo a Qatar de las elecciones, sino también mañana tenemos la revelación del gameplay de UFL, que vamos, que han venido trabajando 5 años y veremos el primer vistazo, tanto es así que hasta el bicho ya le puso los dos ojos en la mira. Además de que veremos si hay una posible actualización en PES 2021, que es muy complicado. A ver, la revelación del tráiler se hará en el livestream del canal de UFL, que será alrededor de las 2 de la tarde, hora de México. Y bueno, aquí les dejo los diferentes horarios de los demás países. A ver, Crux, se me hace una locura lo que está haciendo UFL, el marketing es impresionante. A ver, no sabemos ni siquiera de qué va el juego, solo sabemos que es un juego de fútbol y ya tiene amantes, ya tiene haters, es increíble lo que está haciendo UFL. Ya sabemos que va a tener a grandes futbolistas representándolo, como es Firmino, vamos, Kevin De Bruyne, Lukaku, ya tiene equipos partners como el West Ham. Pero lo que me voló la mente, lo que dije, hermano, estos tienen 2000 de IQ, estos tienen la mentalidad de tiburón, es un tweet que postearon donde invitaron a todos a etiquetar a sus streamers o youtubers favoritos para que reaccionaran a este tweet y para que todos tuvieran en la mira el UFL. O sea, UFL tiene toda la atención del mundo. Ya veremos si le sale bien la jugada o de lo contrario, hermano, corta. Así que ya sabes, darle like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de este UFL y de lo que nos muestren mañana. Dime tú abajo en los comentarios, ¿le tienes bastante fe? Pero bueno, chicos, mientras nos esperamos al día de mañana, en My Club nos encontramos en 991 de categoría. Estamos ahí ya subiendo a los 1000 puntos de nuevo, y vamos a saltar con la plantilla titular. Ahí pueden estar viendo la de siempre. Nos enfrentamos a un brasileiro que viene de 3 victorias consecutivas, y el rival va con Haaland, hermano, ese Haaland siempre me da problemas. Sancho, Ronaldo, Vidal, Rice, De Paul. Ojo, De Paul, sí, chicos, el rival se fue, pero es que, bro, ¿qué culpa tengo yo? 10 minutos esperando un rival para que se vaya. Venga otro rival de una línea de conexión, pero mínimo que no se vaya. Ojo, un youtuber al parecer de 600 de valoración. Ay, mamá mía, vamos a aparecer en un canal. Otro brasileiro, pero de 4 victorias consecutivas. Es una aclamación 2. A ver, el rival va con Gabriel Jesús, Lionel Messi, Cristiano, Rice, Blasic, De Bruyne, Yuri, De Ligt. Venga, amigo brasileiro, mucho jugar, mucho jugar. El día de ayer jugué como 2 partidos y, hermano, jugué contra rival desde 800, 700. Y la verdad que defendí bastante bien, Defendí bastante... Espera. Que ahora puede... Bueno, yo diciendo defendí bien y la primera jugada y ya casi la cago, hermano. Hay que estar un poco más atentos, Cody. En todos los videos, si se dan cuenta, me enfrento contra gente de qué sé yo, de Egipto, de Brasil o qué sé yo, hermano. Es que esto no tiene sentido. Tenemos aquí en medio. Bien. Sí. Que la robamos. Sí. Sí. Tuya. No, hermano. ¡Bah! ¡Qué mala hicimos! Todo lo que pudimos haber hecho mal, vamos, lo hicimos, Así tal cual. Venga. Sí. Pero madre mía, el portero, hermano, casi se deja ahí la pierna entera. ¡Sí, pero Fernando Torre! ¿Pero qué es esto? Venga, voy con Beckenbauer. No me gana. Bien. Venga, bien. ¡Qué pase tremendo, hermano! ¡Venga, Rume, defínela! ¡Vamos! ¡Venga! Y tremendo el pase de Kaká, hermano. El pase de Kaká entre los dos defensas es que fue una brutalidad. Cuidado aquí. Cuidado en medio. Cuidamos aquí. ¡Venga, bien, Peter! Venga, la pierde. Venga. Bien leído en HD, hermano. En HD, full resolución 4K. ¡Y mira el pase! ¡Ojo! Que nos quedamos solos. Venga, esta se define. Se define, chicos. ¡Se define! No, tremenda suerte la del rival, hermano. Madre mía, creo que fue un autogol eso. La definición, a ver, pudo haber sido mejor, pero es que vean la suerte del rival. Y me lo contó a Fernando Torres, eso era autogol. Me sirve. Y el rival que busca el L1 triángulo de la deshonra, de la decepción. No me jodas. Cuidado con Messi, hermano. Messi es peligroso tanto con derecha como con zurda. Mira de nuevo. Vamos, Pepe. Venga, Pepe. Sí, Pepe, te fuiste de 2. Sí, Pepe. ¡Oh! Ya le estaba haciendo la elástica ahí. ¡Ja! Madre mía, hermano, que me cargué a De Bruyne. Hermano, eso te pasa por irte al UFL. No, bro. Venga, va.
Llégale, llégale. ¡Ojo! ¡Que no dispare! Se veía venir. Es que se veía venir el bicho, hermano. Venga, a ver, termina el primer tiempo. Únicamente dos disparos por nuestra parte. Como les digo, la conexión es que no me permite hacer más. No, el pase era a Pepe. Va, hermano, el pase de primera no era Kaká, era Pepe. Venga, bien ahí. Madre mía, el control de Ndidi. Madre mía, Ndidi, tardaste 3 años. Venga, bien, se la comió con... ¡Vamos! ¡No te creo! No te creo, hermano. Bah, el rival metió la pausa de los hacks. A ver si no aquí me enfrento yo a Torito después. Pero, hermano, qué suerte tiene el rival, ¿eh? Para que no en ningún momento le haya robado el balón en esas jugadas. Venga, otra vez el rebote, claro que sí. Mira, otra vez, venga. Al menos ahora lo ganamos. No se marchó Pepe ahí. Venga, claro que sí, crack. Claro que sí, crook. Claro que sí. Hermano, era un recorte. Lo del tema conexión. Venga, sí, 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 Pepe. Sí, Pepe. Me recargo en todo. Pensé que iba a sacar el portero. Venga, abajo con Pepe. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Venga, 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 venga. Claro que sí. Pero qué pase es ese, hermano. Qué peinada es esa, Kaká. Y tenemos cancha. Y tenemos cancha. Y Pepe se va. Me recargo en todo. Bien, Vieira. Claro que sí, hermano. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Hermano, pero bueno, que casi me ahorca. Voy a intentar dársela a Kaká y dejarla pasar. A ver si me sale la jugada. Es algo complicada, es cierto. Pero ¡pum! ¡Vamos! Venga, claro que sí. De Ligt a tragar, de Ligt a tragar. ¡No, Varane! ¿Qué haces? Madre mía, ¿cómo salimos? Madre mía, ¿cómo salimos, sin miedo al éxito, hermano? Sin miedo. Mira, Pepe. Sí, Pepe. Mira. Lo hice. Venga, señores, un poco más de seriedad, Bien, Beckenbauer, hermano. Sí, Kaká, te vas, te vas. Y mira el pase, mira el pase. Tremendo el pase de Fernando Torres. Y ahora sí, esta no la fallamos, Esta sí no la fallamos. Venga, ya era demasiado. Y Kaká, chicos, como saben, Kaká, el mejor jugador de la plantilla, sin duda alguna. Y es que está loco. Venga, chicos, ganamos 4-1. Pero a ver, también te digo, era un rival de 600. El handicap aquí era la conexión, que iba bastante mal. Pero supimos sacar el partido adelante. 7 tiros, 6 a puerta por parte nuestras. 3 tiros, 3 a puerta del rival. Y venga, que al final subimos 2 puntitos más, chicos. Where the park girls go round the outside.